Nosotros recién hoy podemos confirmar de fuentes oficiales inobjetables que se adelantan las elecciones en la provincia de Jujuy y se desprenden de las elecciones nacionales. ¿Qué vamos a votar en las elecciones PASO y en las elecciones de octubre? Diputados nacionales y presidente y vicepresidente. Y en el mes de junio es casi seguro que vamos a votar gobernador y vice, intendentes, diputados provinciales, concejales y vocales de comisiones municipales. Ya está listo el decreto. Se cree que en los próximos días el gobernador de la provincia lo va a anunciar, no se sabe si la semana próxima o si lo dejaría para... porque esto es un minuto a minuto para la sesión, para la apertura de sesiones ordinarias de la legislatura, que no se va a realizar, Jorge, como es costumbre, el primero de abril. Se va a realizar el 20 de marzo, el día de la sesión preparatoria. Ese mismo día en la que se eligen a las autoridades de la Cámara, el gobernador va a dar su mensaje. ¿Por qué? Porque posteriormente tiene que viajar a China. Lo que quería el presidente Macri era que todos los que lo acompañan y todos los que lo apoyan, todos los radicales o de las fuerzas de Cambiemos, vayan juntos con las elecciones provinciales para traccionar más votos. Pero no pudo ser así. Y hubo reunión de gabinete también el día de hoy. Hoy, donde se trataron temas muy importantes. Primero, no se terminaba la ruta 1. Viste que la concesión la tenía la empresa Rogio, después decían la Nación no nos paga, no lo podemos terminar. La Nación quería que Vialidad Nacional termine la ruta que une Jujuy con Palpalá y el gobernador va a interponer un amparo para que Vialidad Provincial la termine y para que no haya más accidentes de tránsito en esa zona. Segundo tema, la flamante ministra de Desarrollo Humano está en Buenos Aires pidiendo el aumento de los montos para comedores infantiles y escolares, sigue siendo 6 pesos con 85, sabemos que a nadie se le puede dar de comer con eso, y volver a un viejo sistema, en vez de entregar las cajas Plazo NUP, se les va a entregar una tarjeta de débito, como se hacía durante la gestión Fellner, con un determinado monto que la persona solo va a poder gastar en alimentos.